tal, amigos? Buenas noches. Nuevamente saludándolos. Estamos en la autopista Veracruz-Cardel, a la altura del puente del kilómetro 13 y medio, donde se registró un aparatoso accidente, donde se vieron involucrados 3 vehículos. Bueno, pues en estos momentos ya también arribaron paramédicos y técnicos en extracción vehicular de la Cruz Roja, ya que en este accidente también reportaban personas prensadas y lesionadas. Así que bueno, si van a circular hacia lo que es Cardel, hacia Geo Los Pinos, tomen sus debidas precauciones hacia Colinas, porque está pues cerrado el paso por este accidente. También acaban de llegar bomberos municipales de Veracruz. Vean, son 2 taxis y una camioneta. Este taxi con económico VB4376. Una camioneta Nissan con placas XZA850A. Y este otro taxi con económico VB. Con económico 3095. Ya los paramédicos le están dando los primeros auxilios a los involucrados. Se decía que había un tráiler involucrado. Ahorita vamos a confirmar este dato. Les repito, esto es sobre la autopista de Veracruz a Cardel, a la altura del kilómetro 13.5. Y bueno, pues aquí hay que manejar con cuidado, con precaución. Ya escucharon ahorita los pitidos de algunos traileros que pues están desesperados por querer pasar. Vean, aquí le están dando indicaciones los paramédicos y el trailero termina pues llevándose este cono. Ya ahí vienen también elementos policíacos para ayudar en la vialidad. Aquí están los 2 taxis, 3095 y este otro es un 4376. Ahí están las personas involucradas, ya están siendo atendidos por los paramédicos. Bueno, pues vean cómo quedó el taxi arriba de pues este muro de contención, lo derribó. Afortunadamente pues no pasaba algún otro vehículo en esos momentos, si no, bueno, hubiera sido otro desenlace. Amigo, ¿te ibas en alguno de los vehículos? No. Vamos a buscar a alguno de los conductores para ver si nos quieren dar la versión de los hechos. Vean cómo quedó este taxi. Aquí tal pareciera que hubo otro vehículo involucrado, porque este taxi 3095, como ustedes ven, tiene pues el impacto en la parte trasera, el otro taxi que está allá también, y posteriormente ese se estrelló contra una camioneta Nissan. Son 3 vehículos. Ya la zona pues están los rescatistas, están de la Cruz Roja, de bomberos, también elementos de la policía, de auxilio vial. Afortunadamente no hay personas fallecidas ni pues lesionados de gravedad, solamente cuantiosos daños materiales. Y bueno, pues un tremendo caos en el carril que va hacia Cardel, y bueno, también un poco en el que va hacia Veracruz. Se espera que llegue la Guardia Nacional para que pues ya ellos tomen cartas en el asunto de sobre todo en la vialidad. Vean ahí cómo se estrelló. Ya entre bomberos y personal, los técnicos en extracción vehicular están echando aserrín en el combustible y el aceite regado para evitar accidentes. Oye, ¿se ha venido en alguno de los taxis? Sí. ¿En cuál? Que está ahí. ¿Este? Sí. ¿Usted es conductora? Sí. Oiga, ¿quién la impactó? ¿Cómo fue el accidente? El tráiler me pegó por atrás. ¿El que está ahí? El que está parado, pero el señor se dio a la fuga. Las personas lo vieron en lo que yo pude maniobrar, porque si no el carro se iba a voltear. Sí. Lo que pues quedé así, toda torcida. Cuando vi, el señor se bajó y se fue corriendo. Entonces el tráiler le pega a usted, usted sí. Le pega a este taxi y así sucesivamente, ¿no? No me preguntes, amigo, no lo sé. Yo solamente vi, sentí nada más, y lo único que pude hacer fue detener el puro volante para no terminar volteada. Lo único que fue básicamente poner mi freno
y sentí el golpe por atrás. ¿Venía usted sola? ¿Sí? ¿Ya se dirigía a su casa o ¿sí? seguía trabajando? Sí, yo vivo en Redona. Pues qué bueno que esté bien, ¿eh? No haya pasado mayor suerte. Pues bueno, ahí escuchamos a la conductora de este taxi 3095, que el responsable fue el tráiler que está aquí, que está, ahorita lo enfocamos. El conductor huyó, es lo que nos dicen, pues, la conductora del taxi. Vean, ahí está el tráiler. Ahorita nada más que me permita cruzar para ver la razón social de esta de este tractocamión. Dicen que el chofer, tras ver el accidente, salió corriendo, ¿no? Dijeron ahí, salió por pierna. Ahí está el tráiler. Dice la razón social Transcor. Algo así dice. Ahí está la razón social. Y bueno, pues la circulación está pesada, tomen sus debidas precauciones, manejen con cuidado, está un carril abierto, si van a pasar, nada más que tranquilos, no se apresuren, no le piten al que va adelante, porque tampoco, por ahí como comentan luego algunos conductores, tampoco vuelo. El accidente es sobre la autopista de Veracruz a Cardel, a la altura del kilómetro 3.5 del puente, donde este tráiler color rojo, ahorita que se quite ese tráiler color rojo, vean, ahí está el impacto en el costado izquierdo delantero, impactó a un taxi. Ahí vamos para allá para mostrarles qué taxi es. Ahí está el taxi 3095, a este impactó. La conductora dice que pues bueno, trató de maniobrar, trató de controlar la unidad, pero no lo logró. Terminó estrellándose en la parte trasera de este otro taxi con económico 4376. Y terminó chocando contra el muro de contención. Vean cómo quedó montado. Quedó invadiendo también carril contrario. Y este otro taxi, tras la colisión, bueno, pues salió proyectado hacia adelante y chocó a esta camioneta Nissan con placas XZA850A. Esta es la movilización de paramédicos y técnicos en extracción vehicular de la Cruz Roja, también bomberos. Se hablaba de personas prensadas, afortunadamente no lo hubo, todos están... solamente se llevaron el susto, golpes y un gran susto. También están elementos de la policía estatal aquí tomando conocimiento. Vamos a... Buenas noches, oiga, ¿usted es el conductor de esa camioneta? Sí. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted alcanzó a ver o nada más sintió el impacto? Mire, yo me frené porque estaba una cola de carros aquí parada. Entonces yo me frené y cuando yo me frené, el carro, este taxi se frenó atrás de mí, pero de repente me golpeó porque resulta ser que un tráiler que venía ya a alta velocidad impactó a otro carro, a este, y luego este hizo acá y a mí me tocó. Y ahí se hizo la carambola, peor, ¿no? Parte, sí. ¿A dónde se dirigía, jefe? Hacia una casa que tengo aquí en Costa Dorada. Ah, pero aquí en el puerto. Sí. Ah, bien. Bueno, pues afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? No, pues ya lo revisaron los paramédicos. Sí, ya. Sí. Puros golpes y el susto. Sí. Bueno, pues suerte, amigo. Gracias. Pues ahí está la versión del conductor de la camioneta Nissan, me parece que es un X-Trail, que él se detuvo porque había tráfico cuando sintió el impacto de este taxi 4376 y pues bueno, este fue impactado por este otro carro de alquiler con 3095 el número, el cual fue chocado por aquel trailer que está ahí al fondo, el rojo. Ya solamente me falta entrevistar al conductor del taxi 4376. Pero bueno, todos mencionan la misma versión, que fueron impactados por carambola y todo el accidente lo provocó el tráiler que está ahí, el tráiler rojo, cuyo conductor mencionan huyó.
Ahí están personal de auxilio vial, policía estatal, apoyando en la vialidad. Hay un carril abierto para que pues tomen sus debidas precauciones. Manejen con cuidado. No hubo personas fallecidas, afortunadamente, ni prensadas, ni nada de gravedad. Puros daños, cuantiosos daños materiales y, bueno, pues el susto que se llevaron los conductores. Bueno, vamos a ver si conseguimos la versión del otro taxista del Spark. Ya hace rato también vieron que la conductora es esta mujer de blusa blanca. Ella pues también nos dice que fue impactada, que se dirigía ya a su casa tras la jornada laboral. Ya iba a descansar cuando fue impactada por ese tráiler que supuestamente iba a exceso de velocidad y tras la colisión prefirió irse. No, yo no lo encuentro, el taxista por aquí andaba. Hasta este punto arribaron Cruz Roja, bomberos municipales de Veracruz, policía estatal, de auxilio vial. Y bueno, también hay una recomendación. Pues ahí cuando vean las unidades de rescate, para que pues les den paso. Bajen, pues si vienen con el estéreo y ven el destello de las luces de emergencia, pues bajen los vidrios, apaguen el estéreo para que escuchen. Igual si por el altavoz les dan alguna recomendación, que se abra hacia la izquierda o derecha, para que lleguen pues a tiempo y puedan salvar vidas. Afortunadamente aquí nada más hubo cuantiosos daños materiales y lesionados, asustados los conductores. Pero sí apoyan a que las unidades de emergencias lleguen a tiempo. Cedan el paso. Ahorita vamos a ver. No, por aquí andaba el taxista. Hasta los bomberos aquí traen un tanque. Yo creo que habían ido a un auxilio y les informaron de este aparatoso accidente y se dejaron venir para apoyar a los paramédicos de la Cruz Roja. Vean, se movilizaron 3 ambulancias, la unidad de rescate y esta de bomberos. Se hablaba de varios lesionados, incluso prensados. Así es, eso en la autopista Veracruz Cardel. A la altura del kilómetro 13 y medio, o bueno, para que ubiquen más pronto, entre el kilómetro 13 y medio y el retorno de Geo Los Pinos, es esta la dirección, aquí es donde se registró este aparatoso choque en el que se vieron involucrados 2 taxis, una camioneta y el tráiler que está allá al fondo. Ya creo que lo está enganchando una grúa o no sé qué rollo ahí, pero bueno. Ahí está. Ah, bueno, vamos a ir para allá donde está el tráiler para ver el número económico, la empresa, bien. Y vamos a ver si nos dan chance de pasar. Ah, por ahí nos comenta que hay otro accidente. Hay otro accidente adelantito ahorita. Ahorita que nos vayamos tenemos que pasar por ahí. Entonces lo checamos también. Vean, esa es la razón social. Siempre en tiempo, siempre atento. Pues no se vio. No se vio lo atento. Y vean, provocó este accidente. Es el económico 001. Este tráiler, afortunadamente también no traía remolque, sino quién sabe qué hubiera pasado. Hasta la música dejó prendida. Aquí se escucha. Dicen los involucrados que huyó, que se fue corriendo, que lo vieron cuando bajó y se echó a correr.
Ahí está la empresa. Bueno, ese dato no lo tenemos bien, si venía saliendo del 13 y medio, así como vienen los demás, no sabemos bien, posiblemente sí. Vean aquí cómo quedó el tráiler. Ahí está el tráiler. Ya está la aseguradora. Y eso que escuchan no es el tráiler, es la grúa que está ahí esperando que le den indicaciones para retirar los vehículos y ya pueda la circulación volver a la normalidad. ¿Dónde es? Es la Veracruz, autopista Veracruz Cardel, entre el 13 y medio y el retorno de Geo Los Pinos. Es más del lado del kilómetro 13 y medio. Vean, ahí están los vehículos. Afortunadamente pues no pasó a mayores, como les decía, solamente daños materiales y el susto que se llevaron los conductores de estos tres vehículos, el taxi económico VB4376, este otro con económico 3095 y la camioneta Nissan X-Trail. Ya fueron atendidos por paramédicos los lesionados, ya están llegando ahorita familiares de los involucrados. Ya las unidades de rescate ya se empezaron a retirar. Ya también está aquí Guardia Nacional, le va a tomar conocimiento, auxilio vial. También está pues abanderando porque del otro carril, porque como ven quedó la mitad del taxi. Porque quedó el taxi a la mitad del otro carril. Bueno, la mitad del carro quedó en el otro carril. Pues gracias a todos por conectarse, vamos a estar al pendiente, ahorita que nos vayamos vamos a pasar por ahí por donde nos dicen que en el retorno de Geo Los Pinos hay otro accidente, ahorita lo checamos. Gracias a todos, no se olviden de compartir, que tengan excelente noche, seguimos al pendiente, saludos y manejen con cuidado por favor, si toman no manejen, acuérdense. Pero bueno, gracias a todos, estamos al pendiente.